They become a mark. Radar artist. I'm Spotify's newest radar artist. Okay. Yeah. Hey, I am Villano Antillano, and I am Spotify's newest U.S. radar artist. No soy fácil. Mis primeros recuerdos de la música tienen que ver con mi infancia, definitivamente. En el Caribe se hace todo con música, se cocina, se lava, se limpia, se vive. A través de la música, yo tuve muchas experiencias. Mi papá fue una persona que me inculcó mucha música. Empecé a crear música como a los 16, 17 años. Inicialmente era algo bien para mí, como bien de mi cuarto, just like me in my bedroom, con una laptop, jugando con programitas. That sort of like snowballed into just me getting to a point where I was like, wait, this is really good. Empecé a compartirlo y like, me hice, you know, I made a following en PR y the rest is history, or her story. Inicialmente siempre supe que iba a hacer algo como artístico, siempre supe que iba a ser como un artista visual. Eventualmente termino siendo la música porque siento que la música me permite hacer todo, como artista audiovisual, punto. Just estética como tal, este sentido bien fuerte, que es algo muy queer, como que I feel like I could best showcase it en música. I feel like I picked the perfect medium. Tendría que decir que una de mis inspiraciones más grandes, or like one of my biggest role models, fue Nicki Minaj, y lo es todavía. Mucha gente considera que yo soy un referente, pero yo personalmente pienso que no soy más referente que mis amigas que son trans y van a trabajar de 9 a 5 o se ganan la vida como sea. Mis amigas trans que son trabajadoras sexuales son súper referentes para mí. Y pues musicalmente, si nos vamos más in depth, tengo un montón de referentes. Desde estéticamente a sonido como tal, estéticamente Iri Chacón, esa gallardía de Mirtha Silva también, del patio y B-Queen, of course. Yo creo que transicionar es algo bien difícil para cualquier persona en cualquier parte del mundo. I had two options. I could either let people tear me to shreds or decide that none of that really mattered and like what mattered was what I felt inside and how happy I am. So I focused on that y realmente he hackeado tanto el sistema de una manera que me he dado cuenta que realmente esto era full lo que yo tenía que hacer. Recibo críticas y ataques por absolutamente todo porque a eso es lo que se nos somete a las mujeres, punto. Y las personas femme somos altamente criticadas por absolutamente todo. Tenemos que trabajar 20 veces más para probar que somos talentosas, que soy una buena productora, que hago excelente música, que soy hiper talentosa, que doy conceptos mucho más elevados que cualquier artista, hombre, cis, heterosexual. Así que sí, vivir como una persona femme es difícil para cualquier persona. Yo no soy la excepción. Creo que cuando empecé a transicionar, I was already like getting attention por mi carrera musical y definitivamente fue un momento en el que I could have just like decided, oh, por miedo, como que, ah, si yo empiezo a hacer esto, se me va a ir esto, o lo voy a perder. Once I realized that, fue como que, olvídate. And it was the best decision I ever made. Me siento súper honrada siendo una artista de Spotify Radar. Muy pocas de nosotras hemos llegado a donde se está llegando hoy en día. Pienso que el hecho de que un artista como yo, una persona trans, reciba tanta atención mediática y llegue a tantos oídos y a tantos ojos, ayuda realmente a llevar una narrativa de algo que tiene que cambiar hace tiempo y es la violencia hacia personas como yo y hacia la mujer, punto. Así que creo que lo veo como algo súper esperanzador y súper gratificante para mí, para mi comunidad. Creo que lo que más me tiene con mucha emoción y anticipación es mi álbum, que ya salió. Creo que llevo mucho tiempo trabajando en esto con un equipo de personas maravilloso y tenerlo fuera en el mundo como que me llena mucho de esperanza. La historia detrás de Cáscara de Coco y Caleidoscópica creo que cuentan como una historia y pienso que son hermanitas. Cáscara de Coco es una canción que realmente se basa en este poder, es muy femenina y es este poder de restregarle la cara específicamente a los machos o a los hombres en una pista de reggaetón bien pesada y creo que eso es algo bien, no sé, que no se ha hecho mucho en el reggaetón. Caleidoscópica, por otra parte, es como esta continuación un poquito más jocosa, un poquito más de la vida nocturna de PR. Básicamente habla de la disociación a través de ciertas cosas que se hacen en los jangueos. El corito habla específicamente de pepas de colores para escapar de la distópica. Y es algo que es muy como que pertinente a las personas queer en Puerto Rico y en el Caribe. Así que pienso que constantemente tenemos que recurrir a ciertas cosas para disociarnos de la realidad tan fuerte que vivimos. Pues yo lo puse bien bonito y te lo pongo bien con mucha fanfarria. Hay una música bien dura, pero en el fondo es algo un poco serio y triste. El proceso de creación fue largo, aparte de que lo hice side by side de mi transición. A medida que fui transicionando, empecé a hacer este álbum, así que yo pienso que es el soundtrack de mi transición. Y hay mucha energía bien explosiva ahí.
El significado detrás de las canciones, en realidad, yo pienso que es bastante uniforme a lo largo de todo el álbum. Hay este elemento como subversivo, de mucha revolución, de mucha lucha. Y pienso que eso, pues, yo me anclé en ese poder y saqué música que solamente puede sacar una persona como yo y una persona queer, porque es música que nace de una revolución, de un sector bien oprimido. Hago música para mi comunidad y que considero que es una dicha que mi música conecte con mucha gente cis heterosexual y que conecte con muchas mujeres cis, quien también son para quien yo hago música. Pero que sí, siempre intento representar a esas personas y a mi comunidad. La canción de la cual estoy más orgullosa del álbum, yo diría que es Mujer, porque la comparto con un artista a quien respeto y admiro muchísimo, que es Ile. Creo que más allá de eso también representa muchísimo para la lucha de las mujeres de mi país y las mujeres de Latinoamérica, punto. Habla por sí sola. He tenido muchos momentos favoritos con mis fans. Todos tienen que ver con específicamente gente queer y gente que está luchando por entenderse y que está luchando por ser quienes son en un mundo que te lo prohíbe desde pequeña. Un show que tuve en Barcelona, donde esta niña estuvo preguntándole a seguridad como, o sea, todo el show para que la llevaran a mi camerino, y finalmente me dicen como que mira, tenemos a esta niña que ha acosado a todo el mundo para conocerte, y me la trajeron. Y yo sentí algo cuando esa nena me abrazó y el llanto. Y yo no sé, nunca voy a saber a ciencia cierta qué yo represento para esa persona, pero yo supe en ese abrazo y en ese llanto tan fuerte que había algo de ella que ella no podía enseñarle al mundo todavía, pero que mi figura como que la hacía como que sentir algo de esperanza. Y fue bien fuerte. Tengo momentos así todo el tiempo, de gente que me para, que me da las gracias, de mamás, de chiques trans. Esas son mis favoritas. Quiero lograr muchas cosas, tengo muchas metas autoimpuestas. Yo vengo de un lugar donde el promedio de vida de una mujer como yo son 35 años y yo tengo 27. Eso significa que no me quedarían muchos más. Y eso es una realidad que yo no puedo escapar, no es una realidad que tengo constantemente. Me gustaría morir de vieja, ese es como que mi sueño. Ese es mi sueño más grande, poder vivir en paz y que no me... El concepto del álbum básicamente se basa en que estaba viendo a la chica superpoderosa una vez en un show que yo crecí viendo, y me hizo todo el sentido del mundo pensar en mi cabeza si las chicas superpoderosas iban a ser chicas normales y terminaron no siendo chicas normales porque algo que no iba se coló, pues las chicas superpoderosas son trans. A mí me hace todo el sentido del mundo. Pues me fui por esa línea, y la sustancia X es como, pues, esto que yo descubrí de lo que me hice dueña, que no es nada más que mi verdad y mi identidad y mi libertad. Yo pienso que el lugar o el momento perfecto para escuchar mi álbum no es tanto un lugar, yo pienso que es más bien como un sentimiento que estás buscando sentir, ya sea como empoderarte, hallarte. Pienso que es excelente para escucharse preparándote para salir a coherir o a vacilar con tus amistades. Pienso que es en cada momento que quieres como que subirle un poco ese amperaje y como quedar un poquito más en just ser un poquito extra perra.